Da muchísimo gusto tener la oportunidad de platicar con Julieta Ramírez. Usted la conoce y reconoce, senadora de Morena por Baja California. Senadora, muy buenos días, qué gusto saludarla. Hola, David, muy buenos días, gusto en saludarlos también a ustedes. Excelente día, saludos a todos. Pues seguimos platicando, si me lo permite. Habíamos quedado, senadora, que teníamos muchos temas que platicar y lo haremos, nada más que en esta ocasión, pues evidentemente hay que hablar de la reforma al Poder Judicial, de la convocatoria, sobre todo en el contexto de que finalmente el Tribunal Electoral Federal ya dio luz verde al INE para seguir con la elección judicial y que ya determinó que las suspensiones de jueces no frenan el proceso, lo cual es sin duda algo que ya preveíamos, que usted nos había adelantado, senadora, pero que es importante también acotar, ¿no? Así es, mira, David, sin duda hubo una etapa de algunas resistencias para que se materializara la reforma al Poder Judicial que ya es vigente. Entonces, ahora mismo ya se han casi terminado de resolver todas las impugnaciones que se hicieron a la reforma, y estamos en el punto muy importante en donde el INE ya dijo que la elección se empieza a organizar. Estamos en el punto donde el mismo Consejo de la Judicatura ya levantó el paro para jueces y magistrados que estaban en suspensión de labores. Y mientras tanto sigue avanzando la convocatoria. Y la convocatoria cierra el día 24 de noviembre, es decir, falta muy poco para que cierre la convocatoria, así que estamos haciendo un llamado a todos los abogados que sean incluso miembros del Poder Judicial, que no hayan sido anteriormente juzgadores. Hay muchos secretarios de proyectos en el Poder Judicial que tienen muchísima trayectoria y muchísima experiencia en que podían participar en esta convocatoria. A los jóvenes abogados, hay espacios en donde se pueden registrar con solo 5 años de experiencia ejerciendo el derecho en diversas áreas, a los miembros de algún bufete de abogados, a los colegios de abogados, a todas las áreas interesadas a que participen y se registren en la elección de jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros. También se van a estar sometiendo a elección integrantes del Tribunal Electoral e integrantes de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Entonces están abiertas todos estos cargos, todos estos espacios. La convocatoria cierra el día 24 de noviembre y estamos haciendo un llamado a la población en general. Si usted que nos está escuchando conoce a un abogado, abogada, alguna persona interesada en la impartición de justicia, dígale que se registre, que tiene hasta el 24 de noviembre para mandar toda su información, y unos comités evaluadores estarán revisando la información, y para el mes de enero, finales de enero, se publicará la lista final de quienes irán a la boleta. Claro, que eso es parte de lo más importante en este momento, esta convocatoria, este proceso, que senadora, finalmente también hay que hablar de los requisitos que por sí mismos, creo, senadora, pues aclaran, acaban con esta desinformación de que cualquiera puede ser magistrado. Eso no es cierto, hay muchos requisitos que cumplir. ¿Podría comentarnos algunos de ellos? Sí, así es. No todo mundo puede participar. Habían estado diciendo estos pregoneros de las fake news que hasta que un influencer iba a poder ser juez, que un recién egresado, decían de forma despectiva, iba a poder ser juzgador, que un youtubero. Bueno, cuando yo estuve en la universidad hubo muchos jóvenes brillantes que desde el día uno se clavaron muy fuerte en las tareas del derecho, de la facultad. Yo estudié derecho y recuerdo que también había muchos jóvenes que cuando salimos de la universidad ya eran mejores que muchos de los maestros. Entonces eso de que estén ninguneando a las juventudes de México, yo no lo comparto. Pero sí, así es, hay requisitos, sí hay requisitos. Hay que ser licenciado en derecho, eso es muy importante. Tienes que haber tenido 8 de promedio en la licenciatura. Y si quieres concursar por una magistratura, porque hay magistraturas, hay cargos que ya tienen una especialidad en sí misma. Por ejemplo, hay alguna magistratura
especialista en resolución de controversias sobre las telecomunicaciones de México. Ah, bueno, si tienes alguna especialidad del derecho, pues tienes que haber tenido 9 de promedio. Es decir, esta es una convocatoria interesante porque considera 2 cosas. Una, tu trayectoria como licenciado en derecho, y si tienes alguna especialidad en las materias distintas, abona mucho, porque también se revisarán los perfiles especializados en estos casos donde se requiera algún juzgador con un perfil determinado, como te lo comento. Claro. Hay magistraturas especiales en temas mercantiles, hay magistraturas especiales en temas de telecomunicaciones, en temas de lo familiar. Entonces, toda experiencia, agréguenla porque va a ser muy valiosa. Y además, básicamente solo hay que enviar cartas de recomendación, pueden ser de tus vecinos, de tus ex jefes, colegas, colaboradores, y un ensayo escribiendo los motivos por los cuales deseas participar. Aquí hay algo muy importante. Hay 3 comités evaluadores, es decir, toda la información antes del 24 de noviembre, si yo quiero participar, la puedo enviar. Todo es básicamente en línea, lo puedo enviar al comité evaluador de cada uno de los poderes, es decir, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Cada uno registraron, instalaron un comité evaluador conformado por personas de gran trayectoria en materia, en temas del derecho de México. Entonces, la recomendación que se les hace es que vayan a los portales. Hay 3 portales de los 3 comités evaluadores que instaló cada uno de los poderes de nuestro país. Y si alguien está escuchando esta información y está interesado, puede registrarse incluso a los 3 comités, puede registrarse a las 3 convocatorias. Esto es importante porque hay quienes se registran en el comité del propio Poder Judicial, o en el comité del Congreso de la Unión, o en el comité del Poder Ejecutivo. Aquí la recomendación, el tip que les hago, es que se registren en los 3 comités para que tengan mayor oportunidad de que a uno de los 3 comités revise sus documentos y, por supuesto, los considere idóneos para este tipo de cargos que se van a estar eligiendo, muy importante ahora sí para la población en general, el próximo 1 de junio de 2025 van a ser las elecciones. Pero mientras tanto, regístrense todos los interesados en participar. Es muy sencillo, solo tienen que ir a literal abrir una computadora, abrir un buscador y poner convocatoria, jueces, magistrados, ministros, 2025, comité evaluador, y les va a aparecer todas las ligas. Si quieres, te las comparto también a ti para sí, que tengas se las compartimos material aquí, de cómo compartirlas. Se las compartimos en redes, senador, aquí a todos quienes nos ven y nos escuchan. Ah, excelente, pues te comparto las ligas. De todas maneras, si no, las pueden encontrar en el buscador, se registran y, bueno, tienen hasta el 24 de noviembre para hacer este registro. Oiga, senadora, tengo una duda. Estas elecciones serán el 1 de junio del 2025, que incluso implica la renovación, tengo entendido, de ministros de la Suprema Corte y de magistrados de salas regionales, etcétera. Pero tengo entendido que esta es como la primera fase, porque luego habría otra. Y dígame si no es así, o si es así, ¿cómo es? ¿Habría otra fase en el 2027? Así es. Cuando estábamos discutiendo la posibilidad apenas de crear una reforma al Poder Judicial, una de las recomendaciones que nos hicieron algunos grupos de expertos, abogados, es que no hiciéramos en una sola elección la renovación total de todo el Poder Judicial. Es decir, que no hiciéramos que para el 1 de junio del 2025 todos los cargos del Poder Judicial se renovaran. La propuesta fue, de parte de los expertos, es que se renovara de forma escalonada, de manera que el propio Poder Judicial pudiera irse ajustando y que no de golpe tuviéramos nuevos juzgadores en todo el sistema. Entonces, lo que se decidió fue que la mitad de los juzgadores, llámense ministros, magistrados o jueces federales, porque recuerden que también hay niveles, así como en el Poder Ejecutivo, que tenemos el poder de la Federación, el del Estado, el del municipio, pues en el Poder Judicial, más o menos similar, tenemos el Poder Judicial Federal y el Poder Judicial Local. Esta elección es para el Poder Judicial Federal. Entonces,
Entonces, lo que se decidió es que la mitad de todos los juzgadores van a elección el 1 de junio del 2025 y la otra mitad de los cargos disponibles van a elección en el 2027. Entonces, en esta primera parte van a elección los la primera mitad y en el 2027 habrá otra elección para la segunda mitad, la segunda parte de la renovación del Poder Judicial. Perfecto, sí, porque eso también me parece muy interesante, cómo finalmente va a haber un proceso que tendrá sus fases y que eso también creo que facilitaría pues esta transición tan importante. Ahora, podríamos cerrar, senadora, y esto ya sé que es como regresarme al principio. No se preocupe. Pero creo que es muy importante. El objetivo de esta reforma, el objetivo de estas elecciones, porque traen puntos muy claros de por qué están haciendo todos estos cambios de esta manera y que la ciudadanía, yo sé que muchos ya lo conocerán, creo que el que más hemos hablado es de la democratización de este poder, claro, que no existía, pero los objetivos de la reforma son muy claros por parte de quienes la han impulsado. Así es. Hay un consenso, 8 de cada 10 personas en México están convencidas de que el Poder Judicial necesita una reforma. ¿Por qué? Porque en nuestro país tenemos un Poder Judicial opaco, es un Poder Judicial inalcanzable, inentendible, es un Poder Judicial que ha terminado por corromperse en muchos aspectos. Por supuesto, habrá jueces, magistrados, ministros, habrá honrosas excepciones y gente que tiene muchos años trabajando y sirviendo dentro del Poder Judicial. Pero la generalidad para el pueblo de México es que cada que alguien se enfrenta a algún problema jurídico, te piden dinero desde que llegas para las copias hasta para el sentido de la sentencia. Es decir, tenemos una justicia en México que se ha ido privatizando y que solo quien puede pagarla tiene acceso a la justicia. Este es el principal motor, el principal objetivo de reformar, de limpiar, de renovar el Poder Judicial. Que la justicia deje de estar al servicio solo y únicamente de quien puede pagarla. Y que los jueces, juzgadores, ministros, magistrados sean personas honestas, probas, provenientes del pueblo, de la gente, y que comprendan el sentir social de la necesidad de la impartición de justicia en México. En México tenemos un 99% de impunidad, 99 o 98%. Esto quiere decir que solamente el 1% de los casos se resuelven. ¿Por qué? Tenemos un poder judicial que se ha vuelto complejo, que se ha vuelto inaccesible, inentendible, se ha vuelto muy caro, y lo que se busca ir transformando poco a poco con lo que le llamamos la democratización del poder judicial, el hecho que ahora los jueces, magistrados y ministros tengan que salir a las calles, pedir el voto, hablar con la gente, que se sensibilicen, que encuentren mecanismos alternativos para accesar a la justicia a las comunidades más vulnerables de México. Necesitamos que se entienda, que los juzgadores entiendan la realidad de nuestro país y que se garantice el derecho al acceso a la justicia independientemente de la capacidad económica que tenga la gente. Necesitamos que el Poder Judicial imparta justicia y que no cobre por ella. Senadora, le agradezco enormemente este tiempo y seguiremos hablando de esto, de cómo va todo esto del Poder Judicial, si nos lo permite, y de otros temas que ya prometimos que vamos a hablar con el público. Mientras tanto, muchas gracias y muy buenos días. Muchísimas gracias, a sus órdenes, David, excelente día y saludos a toda tu audiencia. Gracias, es la senadora de Morena por Baja California, Julieta Ramírez.